De estos autobuses es que todos son eléctricos, todos los autobuses en Shenzhen son eléctricos 100% y todos tienen aire acondicionado. Y algo muy importante, porque aquí en la ciudad tenemos temperaturas de hasta 35, 38 grados en verano, y dentro del autobús tenemos una confortable temperatura de 22 grados y medio. Afuera está alrededor de unos 27 grados. Entonces, sí se siente más refrescante estar adentro. Y este autobús, el trayecto me costó un equivalente a 4 pesos con 50 centavos, 1.6 yuanes. Y alrededor de unos 25 centavos de dólar, 30 centavos de dólar, como unos 25 centavos de dólar aproximadamente. Y el transporte en Shenzhen, a comparación a lo que se gana, tiene un precio muy económico, muy equilibrado. Y también para pagar este transporte, así como todos los transportes, inclusive el taxi, usamos esta tarjeta que se llama Shenzhen Tong. Hay de muchos tipos, pero yo tengo esta de un personaje de One Piece. Hay también tarjetas normales, y esta se utiliza para pagar todo tipo de transportes en Shenzhen, desde autobuses, metro, taxi. Y en algunas estaciones de metro inclusive sirve para comprar víveres, ya sea botellas de agua, sopa instantánea tipo Maruchan y cosas del estilo, un panquecito, un café. Y para Hong Kong tenemos la misma versión, que se llama Octopus Card. Esta es mi Octopus Card, también yo compré una edición especial que es conmemorativa de los 20 años del sistema de Octopus en Hong Kong. Y esta te sirve para todo. En Hong Kong puedes pagar todo. Puedes pagar transporte público, que es la razón principal. Puedes pagar en comercios, cualquier tipo de comercio. Restaurantes, cafés, cosméticos, cualquier tienda lo puedes pagar, funciona como una tarjeta de débito y se puede linkear a tu tarjeta de débito o crédito si así lo quieres, o la puedes recargar. Cuando la recargas puedes recargar hasta 1,000 Hong Kong dólares, un aproximado de 150 dólares. Si no quieres registrarte, si te registras con tu identificación, pero tiene que ser una identificación de Hong Kong, puedes guardar hasta 3.000 Hong Kong dólares, algo así como 500 dólares. Y les digo, esta sirve para todo. Todo lo que quieras comprar lo puedes pagar con Octopus Card. Y vamos, como les dije, a camino a la policía. Esta es una estación de policía, es la estación de Nanshan. Yo, al vivir en Nanshan, pensaría que esta es la estación de policía que me corresponde, porque es la más grande, que está más cerca de mi domicilio. Pero no, resulta que yo estoy justo en la frontera con otro distrito que se llama Nantou. Y para ir a Nantou tengo que ir a una oficina que me queda más lejos, que es la oficina de Nantou.
Entonces vamos a la policía. Es un poco complicado encontrar las estaciones de policía, pero ya una vez que lo haces, es bastante fácil. Como les dije, voy a ir, me voy a registrar. La primera vez que vas a la policía, a una nueva oficina. Por ejemplo, yo me he cambiado 3 veces de casa en lo que llevo viviendo en China. La primera vez estaba en una zona que se llama Longhua. Y ahí de Longhua me tardé... Bueno, para registrarme la primera vez no sabían y me registraron en la policía de... Esto no es normal, pero te cuenta como para decir que tuviste la intención de registrarte en lo que encontrabas el lugar. Ya después investigué y vi cuál era la oficina que tenía que ir. Y ya fue esa oficina y me tardaron como unos... Primero me hicieron dar 3 vueltas. Fui como 2 o 3 veces. Y me hicieron sacar fotografías, documentación, bla bla bla, shalala. Y me tardaron como 2 horas. Ya después, la segunda vez que me cambié, que fue a Kananto, me hicieron igual tardarme como 1 hora y media. Pero porque ya sabía todos los documentos que se necesitaban, entonces fue un poco más rápido. Y la tercera vez me tardaron nada más como 40 minutos, una hora, porque ya sabía todos los documentos necesarios, ya me conocían. Lo único que hice fue cambiar el domicilio de un edificio a otro. Entonces bastante sencillo. Y vamos a bajarnos. Ahí están los camiones con su airecito camión. No hay que gritarle baja ni nada de eso, porque ya saben, las paradas solo se hacen paradas oficiales en estos camiones. Y ya está, ya se siente el calorcito por acá. No está tan caluroso, pero sí está, sí se siente uno calientito, como unos 24, 26 grados. Please hold the handrail.